7 y 27 de esta mañana soleada, divina, que llega 26 la máxima y fin de semana vuelve las fechas del torneo local. Exacto. ¿Quedan cuántas? Quedan 10 fechas. Quedan 10 fechas para la finalización del torneo. Me voy a centrar en Boca con tres focos distintos. Primer foco, debuta Gago. Mañana 7 y cuarto de la tarde frente... Este hombre, Edinson Cavani, puede llegar a quedar como capitán definitivamente. Y digo esto porque mañana volverían Rojo y Romero a la titularidad en Boca. Los dos capitanes. Rojo primero, Romero después. Volverían los dos, pero parece que Cavani va a quedar como capitán. Gran debut de Gago porque ya empieza a meter... mano. Empieza a meter mano fuerte en el equipo. Le esto, saca la capitanía, sobre todo a Rojo, ¿no? Esto sería una de las novedades. Este es el punto futbolístico. Punto dirigencial. Ayer vicepresidente de AFA, ya oficial y formal, Juan Román Riquelme, vicepresidente del Chiqui Tapia. Riquelme, ayer que estuvo en la asamblea. Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, Román, sí. Bien. Foco infraestructura. Boca tiene un problema con la ampliación de la Bombonera. 54.000 personas tiene Boca. Y quedó quiere... un estadio que es la mitad del Monumental, de la capacidad del Monumental. Exacto, hoy, ¿no? Sí, un poquito más de la mitad, sí. Pero quedó muy chica. Hay un proyecto de ampliación de la Bombonera que tiene esta comisión directiva. ¿Qué pasó en la semana? Supuestamente había algunos edificios que tenían que iban a estar protegidos en la legislatura con el código de planeamiento. Esto, o sea, ¿qué pasó? Edificios no se pueden tocar. No se pueden tocar, no se podía remodelar porque la Bombonera en principio iba a estar dentro de eso. Y Riquelme, la comisión directiva de Boca, decían: esto es otra vez el macrismo que nos impiden ampliar la Bombonera. Sí. Edgardo Alifraco, ex dirigente de Boca, legislador porteño, ayer confirmó que la Bombonera puede ampliarse. La sacó. Estamos discutiendo la Bombonera. La Bombonera es un estadio fundado e inaugurado el 25 de mayo de 1940. Pensemos los socios que tenía Boca Juniors en 1940 a los que tiene en la actualidad. Es imposible congelar la posibilidad de reformas y ampliación de este tipo de propiedades. Es por eso que hemos retirado para la consideración el texto final estas cuatro propiedades que anteriormente enuncié. Así que la bombonera se podrá refaccionar. Muy bien, 7:30 de la mañana ayer de Argentina fue Palermo, concretamente, foco de, bueno, gran cantidad de periodistas del mundo entero ante la conmoción de la muerte de Liam Payne, ¿no? Uno de los integrantes de One Direction, aquí en un hotel en Palermo. Sí, en el Hotel Casa Sur, en la calle Costa Rica del barrio de Palermo, porteño, donde también fue epicentro de determinadas celebraciones que empezaron a hacer las fanáticas, que también se fueron al obelisco y entonaron todas las canciones de One Direction, conmocionadas por el fallecimiento el día anterior del cantante de 31 años. En las redes sociales estaba esperando que sus ex compañeros se manifestaran, y lo primero que salió fue un comunicado del grupo, que recordemos que desde el año 2016 que no están juntos. Publicaron una foto en Instagram en donde decían: estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento. Con el tiempo y cuando todos puedan hacerlo, habrá más para decir. Por ahora nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano. Después lo hizo también Harry Styles. El más famoso, ¿no? Como carrera solista de los integrantes del grupo era Harry Styles. Claro. ¿No? Se revelaron que en las últimas semanas Liam Payne había recibido algunas noticias que lo fueron llevando a una situación bastante complicada, que no sabía cómo salir de ella. Si bien estaba vacacionando en Argentina, recordemos que su ex prometida, la modelo Maya Henry, lo había denunciado por violencia y agresión. También había dicho que la había obligado a abortar. Él había tomado la decisión de realizar acciones legales, pero también se reveló que el sello discográfico Universal Music lo había despedido de la compañía, y que el equipo que trabajaba haciendo publicidad con él también había presentado su renuncia a principios de octubre. Entonces dicen que esto podría haber sido alguno de los motivos por los cuales él estaba en una situación bastante complicada que terminó con el fallecimiento. Sí, se sabe que consumió drogas, que rompió la habitación, no se sabe en qué circunstancias cae del balcón del tercer piso, pero bueno, muere como resultado del impacto, ¿no?, de caer. Bueno, hablando de violencia de género, en la causa de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, Fabiola Yáñez se niega a entregar su celular, entregó unos chats y apareció Sofía Pachi, que era la más cercana en la época
del gobierno, la había nombrado como asesora, de quien supuestamente lo que había dicho Fabiola Yanes era que Alberto Fernández había tenido una historia con Sofía Pacci. Sofía Pacci negó eso, dijo que además ella nunca vio golpes ni situaciones de violencia, que nunca Fabiola le habló de situaciones de violencia. Su testimonio en principio parece un testimonio mucho más, digamos, conveniente para Alberto Fernández que para los dichos de Fabiola Yáñez, de una amiga muy, muy cercana que tenía, que era Sofía Pacci, que ayer fue a declarar con burlando, pues está en la interna de los abogados también metida en todo esto, ¿no? 7:33 de la mañana. Cobertura Argentina. Es saber que acá nunca te va a faltar alguien que te haga una gauchada, un favorazo o el aguante. Porque los argentinos son los que mejor protegen, Zurich está orgulloso de proteger sus casas, autos, objetos personales y vidas desde hace 60 años. Bien, hoy cierra Javier Milei el coloquio de idea en Mar del Plata. Va a haber manifestación de estudiantes de la Universidad de Mar del Plata, que van a protestar ahí en las zonas aledañas al Hotel Sheraton. Pero un coloquio de empresarios, en principio, a pesar de la caída en la actividad, muy entusiasmados, ¿no?, con la orientación de este gobierno. Sí, muy entusiasmado, y el gobierno se guardó como una carta para hoy. Ayer se conoció a última hora una comunicación del Banco Central que lo que hace es desandar un poquito más el cepo a los dólares para las importaciones. ¿Qué es lo que le dice esta comunicación? Es para acceder al mercado único de cambio para pagar importaciones. Vos antes tenías 60 días, ese era el plazo. Bueno, lo acorta a 30 días. Y no solamente que acorta las operaciones a 30 días, o sea, vos vas a poder acceder en 30 días a los dólares para poder pagar tus importaciones, sino que igual a todas las empresas. No importa el tamaño, no importa la operación, sino que todas las empresas que realicen importaciones, que antes tenían que esperar 60 días para poder acceder a los dólares, para poder pagar sus importaciones, bueno, ahora en 30 días van a acceder a los dólares para realizar la operación, lo que les mejora el precio a la hora de negociar en el exterior. ¿Por qué? Porque ya no te pago a 60, te pago a 30. Tenés un financiamiento más corto, te mejora el precio, han bajado aranceles de más de un casi 90 sí. productos, neumáticos, electrodomésticos, protector solar, café, sí, etcétera. Y además bajó el impuesto país y vuelve a bajar el impuesto país en diciembre, 10 puntos más. O sea, se elimina el impuesto país, que es el que pagan los importadores, que es lo que hace que encarece en pesos el valor del dólar al que tienen que pagar sus importaciones los importadores. Sí. Entonces se va a abaratar nuevamente a partir de enero las importaciones. Bajan los aranceles, que son los impuestos que le ponen para entrar. O sea que el gobierno está haciendo mucho por facilitar importaciones. Sí, lo que no mira tampoco es si ese seguimiento del abaratamiento de las importaciones, porque muchos son productos terminados, sí, si eso después se traslada al precio del consumidor. Que baje. Que baje el precio del consumidor. No hay un seguimiento en esa parte, por lo menos. Bien, hace 60 años Zurich llegó al país y descubrió la cobertura argentina. Cobertura argentina es tener una gauchada asegurada siempre. 60 años protegiendo a los que mejor protegen Zurich. Cobertura argentina. Es saber que acá nunca te va a faltar alguien que te haga una gauchada, un favorazo o el aguante. Porque los argentinos son los que mejor protegen, Zurich está orgulloso de proteger sus casas, autos, objetos personales y vidas desde hace 60 años. Bien, mientras tanto, a nivel internacional, la gran noticia es el asesinato por parte de Israel de Zahia Sinwar, el jefe de Hamas máximo responsable del atentado del 7 de octubre. Israel se había comprometido a buscar a cada uno de los responsables del brutal ataque que sufrió con el ingreso de los terroristas de Hamas al sur de Israel, con los secuestrados y los asesinatos que ocurrieron. La respuesta de Israel fue fuertísima, pero siempre se propuso, Sinwar era un hombre que se proponía aniquilar la existencia del Estado de Israel. Y ahora, bueno, también mucha controversia alrededor de lo que suscitó el ataque de Hamas, ¿no? Porque lo que generó finalmente el ataque a Palestina con a la Franja de Gaza, con la muerte de 40.000 palestinos según organismos internacionales. De ahí que, el resultado de esta operación, que fue la masacre del 7 de octubre, para los palestinos fue desastrosa. Sinwar, fue celebrado tanto por Israel como por Estados Unidos su asesinato, como una situación en la cual, bueno, le dieron un golpe durísimo al brazo terrorista de Hamas, que se
se niega a coexistir con Israel. Veremos si Israel ahora se predispone mejor, el gobierno de Netanyahu, sobre todo a la negociación para buscar algún tipo de salida negociada con Palestina, con los palestinos. Lo que pasa es que la autoridad palestina sigue siendo controlada ahora mismo por Hamas. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a la Argentina. ¿Cómo es la historia, no? Porque, bueno, Carlos Menem, después del estallido, la convertibilidad, había quedado en la historia como, bueno, un gobierno muy corrupto, muy osado, pero que se enamoró del uno a uno y quedó con la convertibilidad, y el estallido y la salida de la convertibilidad después un poco también puso toda una mirada muy crítica en su momento, o por lo menos mayoritariamente crítica, al gobierno de Menem. Después vino Javier Milei a reivindicar el gobierno de Carlos Menem de muchas maneras, y ahora hay una agrupación juvenil que se llama La Carlos Menem. El secretario general es Enzo Di Fabio. ¿Qué tal, Enzo? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es La Carlos Menem? La Carlos Menem es una agrupación política juvenil que nace en el seno de La Libertad Avanza con la pretensión de llevar adelante la agenda del presidente Javier Milei, pero con una impronta bien clara, que es defendiendo el legado de lo que fue la presidencia de Menem en los 90. Es decir, una organización política o una agrupación que nuclea a jóvenes políticos y distintos cuadros dentro del gobierno de La Libertad Avanza con una impronta particular. ¿Vos qué edad tenés, Enzo? Yo 35, nací en el 89. Naciste en el 89, o sea que naciste cuando llegaba al poder Menem. Exactamente. Porque recordemos, por ejemplo, son todos muy jóvenes, pero bueno, Alfonsín era sin reelección y en un mandato de 6 años, con lo cual Alfonsín, el primer presidente de este periodo democrático, le entrega el poder a Menem en el 89, un poco antes de lo previsto, porque bueno, hubo una hiperinflación, un estallido, etcétera. O sea que vos naciste, los 10 años que gobernó Menem fueron tus primeros 10 años de vida. Sí, mi conciencia del menemismo es prácticamente nula, viene sobre todo por la historia. Ok. ¿Y qué te gusta tanto de Menem? Bueno, lo que uno rescata, primero, hasta la llegada de Milei, lo que lo ha hecho más grande, primero hay un dato de contraste. Lo que lo ha hecho grande a Menem es lo malo y terrorífico que han sido los gobiernos que le sucedieron hasta el 10 de diciembre del 23, o sea, el año pasado. Segundo, uno destaca, por ejemplo, la estabilidad económica que tuvo el país, claramente la más larga y la mejor desde la vuelta a la democracia, la inserción de Argentina en el mundo, la pacificación nacional. O sea, los indultos, porque la pacificación nacional fue los indultos a los genocidas de la última dictadura militar, también en ese momento a algunos de los jefes guerrilleros que estaban presos. Sí, como todo indulto, alcanzó a militares que combatieron a la guerrilla como a guerrilleros. No, así todo que indulto sí, no, el indulto puede ser, uno puede elegir a quien indulta, no necesariamente tiene que indultar por supuesto. Ok. No, claro, María, pero a ver, si nos circunscribimos históricamente a los indultos de la época de Menem, alcanzaron a ambos bandos claramente con la intención de dar una vuelta de página y mirar para atrás. Todo lo contrario a lo que hizo el kirchnerismo. No, para adelante, perdón, gracias. Mirando para adelante, gracias. Por todo lo que si uno lo mira con la perspectiva histórica, contrariamente al pisoteo y a que hizo de los derechos humanos y la reedición de la escritura de la historia que hizo el kirchnerismo. O sea, ¿te gustaban los indultos de Menem? ¿Te gustó la estabilidad económica que vino a la mano de la convertibilidad? Fue un tiempo de muchísima corrupción, no sé si tenés mucho registro de eso. Mirá, el tema de la corrupción, ahí hay que romper algunos mitos urbanos, porque si bien hay aspectos en los cuales la justicia tomó su propia dinámica, hay cuestiones que se han usado para estigmatizar los años. Primer punto. Segundo punto, si lo miramos comparativamente con lo que vino con el kirchnerismo después, casi te diría que fue un cuento de hadas. Lo que hay que interpretar primero es a qué hechos nos circunscribimos, y creo que para eso está la historia. No, los hechos son los siguientes. Y se expresó la justicia.
Bueno, los hechos son, de un nivel de enriquecimiento personal que, bueno, a Menem particularmente, personalmente no se lo probaron, hubo mucho, estaba todos, la familia Yoma, sí. Como vos podrías decir que a Cristina Fernández de Kirchner tampoco le probaron personalmente, o sea, lo mismo. O sea, si vos te vas a guiar por el resultado judicial, de hecho en ese momento, bueno, la embajada norteamericana denunció cómo pedían coimas la familia Yoma, que funcionaba, digamos, dentro del gobierno, más el enriquecimiento de su secretario privado, Ramón Hernández, y cómo las empresas norteamericanas dijeron que quedaron afuera del proceso de las licitaciones, de las privatizaciones, porque no podían pagar coima, pues lo tenían prohibido por ley, cuando las europeas todavía en esa época sí lo podían incorporar a sus balances, y en las privatizaciones terminaron todas en manos de empresas europeas. Después el escándalo IBM, digo, hay innumerable cantidad de causas que no prosperaron en la justicia, como no están prosperando otras del kirchnerismo, ya, pero la verdad es que el grado de corrupción, bueno, que tuvo el gobierno de Carlos Menem está bastante acreditado. Bueno, yo discrepo porque, a las pruebas nos remitimos, el resultado en la justicia... Bueno, aplicar el mismo criterio al kirchnerismo, otro. Entonces, si vos decís... Y es que el kirchnerismo, todavía estamos hablando de procesos judiciales en curso. Me parece que la distancia es enorme por el volumen, y es enorme porque todavía estamos a tiempo. En el caso del menemismo... Hay cuestiones que ya han sido zanjadas por el tiempo y la historia. Bien, o sea que la agrupación se llama La Carlos Menem, viene a reivindicar, como nos está contando eso Di Fabio, el legado del gobierno de 10 años de Carlos Menem, y está dentro, digamos, de La Libertad Avanza, es uno de los espacios que se abre en el armado político territorial de Javier y Karina Milei. Gracias, Enzo. Gracias. Una cosita más, sí. María. Cabe indicar que nosotros estamos haciendo el acto de lanzamiento de la agrupación para el lunes 28 de octubre a las 18:30 en el Hotel Presidente, acá, evento en el que confluirán. Ah, le gustaba mucho el Hotel Presidente a Menem, ¿no? Iba siempre a donde paraba Menem. Sí, ahí la 9 de julio. En la 9 de julio. Exactamente, ahí... Viene la nostalgia ahí. Full, ok. ¿Y van los Menem? Sí, van a estar incluso la familia, porque no solamente van a estar funcionarios del gobierno de Javier Milei, sino también... ¿Qué va a estar? Martín Menem y Zulema. ¿Menem? Y Lule. Exactamente. Menem. Lule, Sebastián, toda la familia. Pareja. Ah. Exactamente. Bien. Porque, bueno, es un acto con los distintos armadores de La Libertad Avanza. Y toda la familia. Da la vocación territorial. Y toda la familia Menem. Sí. Bien. Bueno, la familia y exfuncionarios de Gloria del Menem. ¿Quiénes son exfuncionarios de Gloria al menemismo? ¿Qué van a traer a Coan? ¿Van a traer a Corach? Alberto Coan, Rodolfo Barra, entre otros. Bien, integrante de la mayoría automática de la Corte, actual procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ¿no? Podemos. Bueno, gracias, Enzo. Hay mucho para discutir del legado de Menem. Te agradezco. Un abrazo, María, cuando quieras. Hasta luego. 7:46 de la mañana. La mejor calidad, diseño y precio en sillas y mesas está en JCL, Sillas y Mesas Nacionales de Diseño Italiano. Visítalos en Villa Urquiza, Martínez y Córdoba o en su tienda online jclsa.com. Tienen 6 cuotas sin interés y descuentos de contado para que renueves tu comedor. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @ Urbana Play FM. El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ypfluz.com. YPF, Energía Argentina. Llega el verano, llegan las cuotas Aerolíneas Argentinas. Del 16 al 20 de octubre, aprovecha hasta 6 cuotas sin interés para volar por Argentina todo el año. Compra tu pasaje desde nuestra app o en aerolíneas.com.ar. Te esperamos a bordo. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Kardian te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Kardian, el cambio que lo cambia todo. Conocé el nuevo Fiat Fastback, el último SUV de la marca italiana que presenta un diseño único, gran espacio y confort y una performance que impresiona cada vez que lo manejas. Nuevo Fiat Fastback, lo bueno de tenerlo todo. Acércate a un concesionario oficial Fiat y conocelo.
Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia. El de una escapada para andar en jet ski. El de un fin de meditación con las chicas. El de las ovaciones de un show. Y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. BBVA presenta al top, top, top del humor. Yo estoy tranquilo, yo te digo algo. Yo sé que si hay guerra, Buenos Aires no se puede invadir. No, no. No hay por dónde pasar, boludo. Está la bicisenda, los bondi, un cantero, un boludo en doble fila. Moldavski se despide. Últimas tres semanas. Hoy, 20-30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian, cobertura médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango más, sabemos de ofertas. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Canon es mi colchón. Agustín, soy Rada Aristarán. Presenta Tarán. 6 y 7 de diciembre, Teatro Ópera. Soy Rada nos deleita con Tarán, su nuevo espectáculo de comedia, mentalismo y magia. Entradas a la venta en Ticketek. Más información en www.rada.soy. Produce 300. Viajá de 10 porque ya empezamos con la fiesta de ofertas y regalos. Este festejo te invita a viajar al mundo. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ypfluz.com. YPF, Energía Argentina. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 10 minutos para las 8 de la mañana empiezan a salir los videos de cómo fue que terminó un auto de alta gama incrustado dentro de una fiambrería aquí cerquita en Córdoba y Jorge Newbery, donde gira, digamos, Córdoba para tomar para Álvarez Thomas, pero estaba sola, pierde el control, no choca contra nada, es impresionante, Diego Fernández. María, sí, se está evaluando ahora al conductor, ¿no? Si estaba alcoholizado o no, porque no se comprende. A esa hora de la madrugada, con poco tránsito, como vos decías, se ven los videos, todos los carriles habilitados, sin ningún tipo de inconveniente ni trabas allí en la zona de Jorge Newbery y Córdoba, donde habitualmente durante el día se forma un embudo muy grande por la gran cantidad de colectivos, y allí Córdoba también se angosta muchísimo, sí, a partir de Jorge Newbery. Lo cierto es que todavía en la zona está apuntalada ese viejo edificio en la Ochava, donde se incrustó en el comercio, al fondo, sí, contra las heladeras, dio el conductor de este auto de alta gama, que iba muy rápido, María, según ya se puede ver. En no, una locura.
Una locura. Estaba hablando con los móviles la dueña de la fiambrería, angustiadísima, por supuesto, con esta circunstancia. Punto uno de alcoholemia, o sea, la verdad que un inconsciente. ¿Sintieron aroma a alcohol o algo? No. Imagínate que en el momento, lo que menos me fijé es en el aroma de alcohol, sino en el desastre que me hizo este hijo de puta. Perdón. Pero de casualidad no había ningún empleado que venga a la madrugada a hacer los preparativos de previos a la apertura. No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios no había nadie y que fue a la madrugada, puesto es de día y mata un montón de gente. Claro. La verdad que es un desastre. ¿Qué te dice la policía que queda ahora? A ver, minuto a minuto, ¿cómo sigue todo? ¿Tienen que venir? Tenemos que esperar a que vengan a sacar el auto. Lo que pasa es que le estaban haciendo nuevos test de alcoholemia y el narcotest a la persona que se metió con el auto. Y hasta que no vean eso y no chequeen bien, no vienen a sacar el auto porque es distinto el peritaje que tienen que hacer. Bien, ahí está. Entonces, la dueña angustiadísima, obviamente, con lo que ocurrió. Diego Fernández, gracias. A vos, hasta luego. Hasta luego. ¿Estás buscando romper tu marca? ¿Hace tiempo estás pensando en tener tu primera experiencia en calle? En octubre llega la primera edición de la Saucony Baires 15K. Y en De Acá Más te damos los tips para tener en cuenta previo a una gran carrera. Saucony, la marca líder en running. Domingo 27 de octubre, 15 kilómetros de Saucony. No solo te damos los tips, te damos un equipo espectacular. Tenemos remera, short y un par de zapatillas. Completo. En realidad son 8 pares los que estamos dando a 4 ganadores. O sea, cada ganador se lleva dos kits. En arroba urbanaplayfm.com, ahí están nuestros tips. La semana que viene vamos a dar los ganadores, les vamos a contar quiénes son. Hoy se hace el sorteo, Hoy se hace el sorteo, así que son las últimas horas para poder competir por un lugar en la carrera y estos kits de Saucony. Mientras tanto, ¿qué comemos, Ivana Stinciani es licenciada en nutrición, especialista en nutrición para deportistas. ¿Cómo andás, Ivana? Buen día. ¿Cómo andás, María? Buen día, un gusto. Bueno, un temazo, porque la gente dice, tengo que alimentarme, me tengo que cargar de carbohidratos, pero si como demasiado voy pesado, ¿qué conviene antes de hacer deporte? Bien, ¿qué tips vamos a hablar hoy? Estrategias o tips puntualmente para que puedas correr rápido, o sea, optimizar ese rendimiento, evitar lesiones y sobre todo disfrutar, que el running es hermoso correr, pero si no rendís bien, es imposible que disfrutes y si no, lo que no se disfruta, no se sostiene. Así que vamos con 3 tips. Así como entrenás la parte física, es importante que entrenemos la nutrición, la alimentación, la hidratación y el descanso. Y vamos a hablar de un tema puntual que es la hidratación. Sobre todo en estos días de calor y humedad y la carrera, bueno, ya estamos a... Hay que hidratarse mucho. Antes, durante y después. Y después. Ok. Entonces, ¿cómo nos mantenemos correctamente hidratados? ¿Sí? No solamente en el momento puntual de la carrera o antes de la carrera, sino lo que hacemos durante el día y en la semana. Y esto es muy importante, muchas veces en la vorágine del día, de la vida, no nos hidratamos de forma adecuada, nos acordamos de tomar agua al final del día. Siempre, igual, más allá, para cualquier tipo de ejercicio estamos hablando. ¿Qué son 2 litros de agua por día el recomendado o es una excepción? Depende, pero tomemos como base y 2 litros. Después, obviamente, estos requerimientos de agua van a estar aumentados con el ejercicio que haga la persona, ¿sí? El peso de la persona, etcétera. ¿El mate o la soda, ponele, yo tomo soda, por ejemplo, ¿el mate o otros líquidos funcionan como hidratación o tiene que ser agua? Ayudan a la hidratación, pero es importante el agua. Y con respecto a esto, es importante también tener en cuenta cómo es la alimentación de la persona. Si una alimentación seca, por ejemplo, no consume suficiente cantidad de frutas y verduras, no va a ayudar a la hidratación. Ah, ok. Y con el tema de la alimentación, ¿viste? Siempre se dice que la noche anterior los deportistas, los futbolistas o lo que sea, comen pasta. ¿Hay que cargarse de carbohidratos la noche antes o no? Vamos a hacer una pequeña carga de carbohidratos para poder llenar los músculos de energía, de glucógeno que se llama, y esto favorecer el rendimiento. Carbohidratos simples, nada de otro mundo, ¿sí? Pastas, arroz blanco, fideos, papa, batata, choclo. Un plato que, si yo lo miro, tiene eso. ¿Sí? Predomina ese tipo de comida, ¿sí? Por ejemplo, un plato grande de pasta, de arroz con un poquito de verdura. ¿Sí? Básicamente eso. Pero para hacer ejercicio en general no conviene, ¿no? Estar, digamos, comer justo antes de hacer el ejercicio. Buen punto. Depende de lo que vaya a comer. Ok. ¿Sí? Depende de lo que vaya a comer. ¿Puedo salir a entrenar en ayunas si estoy adaptado? Sí, no hay ningún problema. Si cené bien, me hidraté bien,
puedo salir a entrenar en ayunas, puedo correr, puedo hacer un fondo, no pasa nada si estoy adaptado, ¿sí? No si es la primera vez que salgo claro, a correr. Claro, claro. Si, por ejemplo, entreno por la mañana y tengo poco tiempo porque tengo que salir corriendo a trabajar y tengo 20 minutos, bueno, la estrategia puntual y básica es buscar algún alimento que me dé hidratos de carbono, que si digiera rápido, fácil, no me genere ninguna molestia. Por ejemplo, una fruta, un clásico, una banana, una manzana, un puñado de frutillas. Si no quiero fruta fresca, puede ser unas pasas de uva, unos dátiles. Una buena hidratación, un café, unos mates y salgo. Y salgo. Bien, Ivana Istinciani, licenciada en nutrición y especialista en deporte. Gracias, Ivana, que tengas buen día. De nada, que tengas buen día. Hasta adiós, luego. Chao, chao. Así hasta que luego. Recuerden que estamos con esta invitación. Hoy sale el sorteo Buenos Aires 15K, una carrera aquí por las calles de Palermo. Pueden inscribirse en sauconi.com.ar o escaneando el QR que aparece ahí en la pantalla. Es el 27 de octubre, 7 y media de la mañana. Y recuerden que está en marcha todavía el sorteo. Hoy se sortean cuatro kits con zapatillas y todo, remera, short y zapatillas. Para participar, acuérdense, @urbanaplayfm.com y hoy sale, @urbanaplayfm en redes sociales. Hoy salen los cuatro kits. Saucony, la marca líder en running. Ya diste un paso más en tu puesta a punto para la primera edición de la Saucony Bikes 15K. Este 27 de octubre te invitamos a una de las competencias más icónicas de la ciudad en un pintoresco circuito por las calles de Palermo. Saucony Bikes 15K. Saucony, la marca líder en running. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @UrbanaPlayFM. Hay casa, hay freezer. Hay helado. Casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Hola, soy Stephanie Demner y hoy te quiero invitar a... Ay, perdón, ¿podemos frenar un toque y me duele mucho la cabeza? Uy, ¿todavía? ¿Por qué no te tomas un Ibuevanol Max? ¿Para el dolor de cabeza? Sí. Re va para esta migraña. Obvio. Ibuevanol Max re va con vos. Ibuevanol Max Rapid Acción es un medicamento que contiene ibuprofeno y cafeína, el analgésico más potente de la línea Ibuevanol por cápsula. Quilmes presenta el sonido de un ritual. Sale una Quilmes y una Bemusa para la 4. ¡Palo trapullando! Esto es lo que somos. Quilmes, con Argentina siempre. Pero combinación, prohibida su venta a menores de 18 años. Después de agotar el Movistar Arena, el plan de la mariposa regresa a Obras para despedir el año. Viernes 20 de diciembre, entradas a la venta en Culco. Producen Savia y 300. El plan en Obras. Los argentinos siempre damos una mano, como el 86, cuando ganamos gracias a una. O como tu auto del 86, que arrancó gracias a que te dieron una. Un argentino no te abandona, Rexona tampoco. Encontrá las promociones de Rexona en todo el país. Rexona, no te abandona. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.rexona.com.ar/promo/no-abandona. Organiza Unilever de Argentina, Sociedad Anónima. Hay casa, hay freezer. Hay helado, helado. Hay chocolinas, hay dulce de leche. Hay helado. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas. Semana playera en De Turista. Ojo que no estamos regalando playeras, pero anda probándote alguna porque... ¡te vas a la playa! Sí, veranea las mejores playas del Caribe y Brasil aprovechando esta promo exclusiva por esta semana. Desde 6 cuotas sin interés de 250 mil pesos. Viaja por tus emociones. Viaja De Turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Deturista.com. Desayunate esta noticia. La mejor dupla colegiales, ahora desde las 8 a.m. hasta la medianoche. Lindo arrancar el día ahí. La mejor dupla. Santos Dumont entre Córdoba y Álvarez Thomas. Primavera en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre, deportes y más. Vení a Rex. ¿Sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme a información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. Urbana Play 104.3. En la calle me conocen como el Hip.
hop, the hip, the real dance crib. UrbanaPlayFM.com. ATR Pido, canta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. Somos la radio que ves. 8:02 de la mañana, sale el sol en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a un fin de semana divino con Día de la Madre el domingo. Feliz. Mucho calor el sábado y el domingo, casi 30 grados. Hoy se clava en 26 y seguimos recibiendo candidatos al disco. Sí, estaba diciendo justamente que no me escriban a mí, sino que escriban al 1168-61-1043. Ahí va. Porque el Disors es hoy. Anda pasando lo que te madre, ¿no? Exacto, por sí, eso lo estoy diciendo. Dale. Mi mamá, ¿eh? Sí. Facilitó, me presentó a mi pareja. Esto es en conmemoración al Día de la Madre. Sí. ¿Eh? Ah, pensé que era el Día del Edipo. No, al Día de la Madre. Okay, no, eso sería madre con hijo o con. Mi mamá, soy tan mamón que hasta que. Puede pasar. Que... Ok, perfecto. Puede pasar. Mira, ¿quién conoce más a su hijo o a su hija que la madre? Claro. Ella es para vos. Ok. Ella es para vos. Muy bien. Ahí estás medio político. Se tiene fe, Guido. Okay. 1168-61-1043. ¡Mi mamá! Me presentó a mi pareja, me facilitó a mi pareja. Fue mi Celestina. ¡Epa! 8:30. Voluntario o voluntariamente. Okay. Vamos todavía. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Javier Milei evidentemente está generando todo un reacomodamiento político que hace crujir a muchas las fuerzas, o por lo menos, bueno, Juntos por el Cambio, que era lo que llevó en su momento a Patricia Bullrich, ya no existe, se rompió el PRO entre Horacio Rodríguez Larreta, que quedó afuera. Digo, hay todo un reacomodamiento que no termina, que de cara también a las elecciones del año que viene empieza a hacer mucho ruido. Por un lado, en las últimas horas se mostró que por lo menos el último acercamiento entre Macri y Milei, a través de esta reunión que tuvo Mauricio Macri con Santiago Caputo, algún resultado le dio en términos de que el PRO acompañó el veto a la ley de financiamiento universitario, y entonces Milei aceptó finalmente uno de los nombres que acercaba a Macri, que dice que tiene problemas de gestión y que él quiere reforzarlo con equipo, pero en un área muy estratégica, que es el área de energía, nada menos, donde salió el que era el secretario de Energía hasta ahora, Chirilo, y entró una economista que trabajó muchos años en el sector privado vinculado al mundo energético, Tetamanti de apellido, que es una persona que estaba trabajando con Patricia Bullrich y la gente del PRO. O sea que, y ayer de hecho Macri dijo que estaba satisfecho con el ingreso de Tetamanti al gobierno en este puesto tan clave. Así que eso parece, por lo menos en las últimas horas o los últimos días, que este acercamiento entre el PRO de Macri y los libertarios está funcionando mejor. Hay que ver si después logran hacer un armado electoral conjunto. Lo que hace mucho ruido todavía es en el propio peronismo, dentro de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, 17 de octubre, un día simbólico muy importante para el peronismo, celebra la fecha simbólica al nacimiento del peronismo, año 45, Perón preso, salen los obreros del conurbano, particularmente de Berisso, zona sur del conurbano, por eso dicen que Berisso es el kilómetro cero del peronismo, a ir a Plaza de Mayo a reclamar por la libertad de Perón. Después, bueno, elecciones, y ahí surge el peronismo como fuerza política en la Argentina. Ese 17 de octubre, que se celebra el Día de la Lealtad y demás, va Kicillof a Berisso con los intendentes que lo apoyan a él, que es intendente de Avellaneda, Berisso, etcétera, y en un acto él dice... Los días más felices fueron con Cristina Kirchner. Habla de que la expresidenta, desde su punto de vista, va a ser proscripta cuando la Cámara, el mes que viene, tiene que ratificar la sentencia de la causa de vialidad, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, dice ahí Kicillof, los días más felices fueron con ella, la van a proscribir, pero en ningún momento dice apoyo que ella asuma la conducción del PJ Nacional, que es lo que están esperando que haga el kirchnerismo y la propia Cristina Fernández de Kirchner. Él dice, no me interesan las internas. Ese mismo día, ayer, PJ Capital, Mariano Recalde, miembro de la Cámpora, dice... A mí sí me interesan las internas, le gritan el mismo día dialogando puntualmente con Kicillof, diciendo, y queremos que Cristina Kirchner sea la presidenta del PJ Nacional. Cristina Kirchner estuvo en Avellaneda, a su vez, en un acto en el que no estaba el intendente, porque ahora el intendente está al lado de Kicillof, un Kicillof que se muestra con
gran parte del aparato de la estructura de intendente del conurbano, Espinosa de la Matanza, estaba Pablo Moyano en su acto, etcétera. Pero bueno, ahí hay algo que está muy tenso todavía. Hubo una reunión que además no terminan de confirmar. Carlos Pañi dice que estuvieron 3 horas Kicillof y Cristina Kirchner y que arrancó muy duro con un reproche de Cristina Kirchner diciéndole: yo me enfrenté a mi propio hijo, porque el primero que se peleaba con Kicillof era Máximo Kirchner. Y lo que dicen la gente que está cerca de Máximo Kirchner es: ah, ves, ahora el problema es con Cristina Kirchner, ya no es con nosotros, la que está caliente es Cristina Kirchner, porque siente que de alguna manera lo puso como gobernador y que Kicillof no le responde con la lealtad que ella espera a Cristina Kirchner. Esta idea al kirchnerismo le cuesta mucho. Pasó lo mismo con Alberto Fernández, ¿no? Cuando decía: es nuestro, nosotros pusimos los votos. La idea de que cuando elige la gente, finalmente, bueno, ahí hay un acto de independencia respecto de quién eventualmente primero te promovió para ese puesto. Le cuesta mucho toda la delegación que no sea familiar al kirchnerismo históricamente. Siempre fue entre Néstor y Cristina Kirchner, hasta la muerte de Néstor Kirchner. Después intentó con Máximo Kirchner, pero no tiene caudal electoral. En Santa Cruz, hasta que no apareció Alicia Kirchner, tampoco se llevaban bien con los gobernadores que vinieron después de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Así que bueno, en esa delegación en la que Cristina Kirchner cree que fue sacrificial correr a su hijo para no se sienta retribuida por Kicillof. Kicillof dijo: no me interesan las internas, solo me interesa armar algo en contra del gobierno de Milei. Cristina Kirchner sigue marcando además los gobernadores peronistas que hoy están más cerca de Milei que del peronismo. Caso del gobernador de Catamarca y el gobernador de la provincia de Tucumán. Algo parecido le pasa a los radicales. Ayer habló Lustó de los radicales con peluca. Hay un lío en el bloque que se puede romper. Lo que dijo Lustó, ¿por qué no se van del bloque y forman su propio bloque? Si no los echan a los radicales que le permitieron a Milei sostener los vetos de los jubilados y de la ley de financiamiento educativo, me decía David Cayón, lo más probable es que se parta el bloque de los radicales. Con lo cual vemos cómo frente a Milei cruje, ¿no? Primero ya se rompió Juntos por el Cambio. Después, dentro del PRO, la tensión Macri, Larreta, el sector, incluso Macri Bullrich, que es como la versión más radicalizada, ir directamente con Milei. Cruje el radicalismo, el peronismo tiene lo suyo también, con los que se les escapan de las manos, y Milei lo que tiene es una interna cada vez más fuerte con Victoria Villarruel. Victoria Villarruel salió ayer a través de sus redes sociales y con un homenaje que le hizo colocando un busto de María Isabel Perón en el Senado a reivindicar la presidencia de Isabel Perón. La verdad es que es raro, es una figura que el peronismo siempre vive con mucha incomodidad, sobre todo el peronismo más kirchnerista o más de izquierda, porque es cuando Perón vuelve en el 73, después de casi 20 años de proscripción, vuelve con Isabel Perón de candidata a vice, ¿no? Entonces fue la elección de la derecha peronista. Isabel Perón, una figura sin ninguna trayectoria, que básicamente había estado a su lado en Madrid y había crecido también la influencia de López Rega, que era la mano derecha de Isabel Perón, que era un personaje siniestro, funesto, el creador de la AAA, que eran los parapoliciales, que del propio Estado, con la policía, salían a matar opositores y generaban el terror. Isabel Perón, cuando muere Perón, queda en medio de un estallido social terrible, económico, del Rodrigazo, muy debilitada, los militares ya la acechan para dar el golpe, había mucha violencia. El 75 fue un año de mucho atentado de montoneros, del ERP, las guerrillas estaban en su auge, y estaba la AAA. Y fue Isabel Perón, además, la primera que habilita a las Fuerzas Armadas en el combate a las guerrillas. ¿Qué hace Victoria Villarruel, que es la que habla de la memoria completa? Dice: no, ella fue una víctima de las guerrillas. No habla ni de la AAA, no, digamos, pone a Isabel Perón como una gran víctima y dice que es el ejemplo de la lealtad. Estos guiños permanentes de Villarruel a la derecha peronista, bueno, ayer lo hace tomando el emblema de Isabel Perón. Para indignación de algunos
mileístas. El que saltó es Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, con un nivel de agresión. Por esto le dijo a Villarroel que es desleal, que es un ingrata con Milei y que además Isabel Perón es un mamarracho, una cabaretera de profesión, porque la conoce en un club en su exilio Perón, y le recuerda todas estas circunstancias previas al golpe con López Rega y la AAA. Pero básicamente el mileísmo ve como un acto en el día de la lealtad, todos se sintieron traicionados ayer. Milei por Villarroel una vez más y Cristina Fernández de Kirchner por Kicillof, y seguramente también Lustó habló de los radicales con peluca. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad, me gustaba tanto tú. A las 8 y 15 de la mañana sonando De Acá Más, con la técnica de Ale López, Nico Geune y Manu Krigel en producción, redes sociales Delfi Carmona, Joaquín Alrique en audios, la coordinación de Martín Fernando Madero y la puesta en el aire de Leo Pillows, tu socio. Exacto. Sí, tu socio, la lista Guido Corazón. Sí. Mi amigo. El fin de semana vuelve con la Pinto. En realidad, pasado no, mañana, el fin de semana. El domingo. Ah, sí. No, hoy. Hoy empiezan, ¿qué? Hoy empiezan los denominados ensayos libres en Austin, en los Estados Unidos. La cuarta carrera de Franco con la escudería Williams, todavía sin saber el futuro de Colapinto. Él dijo, esto no son mis palabras, voy a dar un textual. ¿Qué? De él. Sepan disculpar. Me chupa un huevo. ¡Epa! El futuro, dijo Colapinto. Él está enfocado, dijo, yo estoy enfocado en estas carreras. Ahí se puede poner pi. Sí, por eso, perdón. Va a correr en Austin hoy entre las 14:30 y las 15:30 los ensayos libres. Mañana a las 7 de la tarde empieza ya la clasificación, pero antes tiene la carrera sprint, en donde se suman puntos. Son 100 kilómetros mañana. Se suman puntos los primeros 8. ¿Por qué aclaro que los primeros 8? Porque en la carrera del domingo a las 4
4 sí. de la tarde, suman puntos los primeros 10. Ok. Pero en la denominada sprint 8. Del día previo, los primeros 8. ¿Querés escuchar a Franco Colapinto? A ver, ¿qué dice? ¿Todo esto por Disney Plus o qué? Disney Plus y Fox. Y Fox Sports. A ver. A ver, yo creo que como las otras carreras no me planteo muchos objetivos, no tengo muchas expectativas, es un poco otra vez algo nuevo, otro circuito que no conozco, son tres carreras que estaba esperando mucho por correr y que soñaba con obviamente correr en Fórmula 1 Argentina, pero estas son las tres carreras que, más cercanas a mi país y yo siempre corrí muy lejos de casa, corrí en Europa, en Australia capaz, pero nunca corrí en América, así que son mis primeras carreras por acá más cercanas de casa. Así que con muchas ganas, obviamente que ese circuito es el favorito de muchos pilotos. Dicen que la Fórmula 1 acá son bastante impresionantes, todas las curvas rápidas, esos cambios de dirección. Es un circuito en el que disfrutan mucho de manejar y es muy físico, así que con ganas de ver cómo es en un Fórmula 1. Muy bien. Bien. Es Austin, Texas, Estados Unidos. Después viene Brasil. ¿Y cuál es el tercero que es cerca de casa? En Las Vegas. Y México también tiene. Tiene todavía algunos cerca de acá. Él dice cerca porque, bueno, es en América. Pero obviamente el de Brasil, del 1 al 3 de noviembre, que ya tiene todo agotado. ¿Hay algún piloto brasilero ahora en Fórmula 1? No sabes. Está Checo Pérez, hay un mexicano, pero no sé si hay un brasilero que tiene mucha tradición, ¿no? No sabe, pobre. Bueno. Te diría que no, ¿eh? Si tengo que decirte, te digo no. Ok, no. Perfecto. No, ya pasó el Senna y Barrichello, ya pasaron. Triunfa. Averiguo la razón. Vamos a ver cómo le va, En la Fórmula 1 tenemos un chofer, un piloto de Fórmula 1, después muchísimos choferes. Chofer tenés vos. La persona de alta alcurnia. Los músicos argentinos también la están rompiendo impresionante. María Becerra llegó al prime time de la televisión norteamericana. Sí, en realidad a la mañana de la televisión americana en The Kelly Clarkson Show, uno de los programas más vistos. Ella en este momento se encuentra promocionando sus trabajos porque la revista Billboard está haciendo la Semana de la Música Latina en Estados Unidos y fue de invitada a este programa que está conducido por Kelly Clarkson, que es una cantante que salió del American Idol, el primer American Idol en Estados Unidos, y además de bailar y cantar la canción que está sonando, que es Imán, que es el corte de difusión de su nuevo material, Kelly Clarkson la recibió y le preguntó específicamente por los shows en River. Le dijo, de eso debe de haber sido apasionante, emocionante, sí. Y así hablaba en un inglés, prepárate para traducir. A verla. María Becerra. And then it gets ugly. And then it was like... Después se puso feo. River, pasó de todo. Sí. Tormenta. Like, it's not me. No, it's not my fault. No es mi culpa lo que está pasando. Well, estaba desesperada. Two hours. Pasaron dos horas. But then I came out like a diva. Y salí. And all the people salí como una diva. Start loving me again. Yeah. It was like, it y ahí la gente me empezó a amar de vuelta. Yeah, I got this for you. Yeah. Yes, tengo esto para darles. Day, el segundo día. Fireworks explode. El segundo día se reventaron los fuegos artificiales y no pudieron andar. ¿Hubo un incendio en el camión? Nadie se lastimó. Eso es increíble. God was like, okay, I'm gonna do this and this, but not this. Dios me castigó, o sea, Dios me la tuvo difícil con la lluvia, con que explotaran los fuegos artificiales, pero te voy a proteger de que nadie se lastime. Así que rompiéndola, bien. María Becerra, en la televisión americana. Contando lo que fueron las desventuras en River, que le agarró la tormenta y tardó mucho en arrancar, pobre. Recordemos que fue la primera artista argentina en llenar River. María Becerra. Bueno, lo que está pasando increíble, pasaron también Catrielli, ¿no? Y Paco Amoroso. Amoroso por Tiny Desk, que es otro lugar, ¿no? De la música de NPR, que es como más cool, ¿no? Es como la radio pública norteamericana, donde tocan en una salita muy pequeña, pero lo que está pasando con ese video es impresionante. Pues ya hubo mega otros viral, artistas. Mega. Estuvo Nicki Nicole, Nati Peluso. Ah, Nati Peluso, no Nicki. Sí. Pero no pasó lo que está pasando con este video, ¿no? No, la verdad que es muy increíble. Está con 5 millones de reproducciones ya, que es un montón, pero además es más todavía para una banda como Catrielli y Paco, que si bien están, les está yendo bien, no son tampoco tan como mainstream, no están tan pegados. O sea que 5 millones es una locura para ellos. Llegó a Estados Unidos, al exterior, hay un revuelo generalizado y hay un meme circulando por todos lados, porque todos los que escuchamos el Tiny Desk mucho, se nos pega la misma parte. A mí me pasa. Sí. Entonces, en TikTok y en todos lados aparece mucho de estoy haciendo algo, estoy trabajando, estoy haciendo tal cosa, y me pasa esto en la cabeza. La que puede, puede. La mano arriba, todo el mundo. Quito, a la puta, a tu...
haciendo de repente. Sí, la, sí, que puede, sí, puede. La que puede, puede. La que puede, puede. Hay que decir, sí, que la textura de congas y bongo que se escuchan atrás, tan latinoamericano, es propio del Tiny Desk. En la versión de estudio van a encontrar una cuestión mucho más. Es digital, mucho más versión. Sí. Va, mucha gente. Depende de que le guste, ¿viste? Es más, claro, es más como orgánica, más con instrumentos reales, entre comillas, y la otra es más de estudio. Pero la gente que va por ahí, que no los conoce tanto y que va a la versión original, le gusta más la de Tiny Desk. Sí, a mí me gusta más la de Tiny Desk. Se encuentra con algo la que puede, pues, ¿no te gusta? No, no, para nada. ¿Por qué? Para nada. Muy, pero muy, muy feo. Muy, pero la letra está buena, que no, es plata, no, plata, plata y sentirme rico. No, no, horrible. Otra vez no tiene, otra vez no tiene melodía. No, estos pies son buenísimos, son muy talentosos. Son como los Siria Kuliaki. La comparación es tentadora. Es un dúo de chicos, uno muy alto, el otro tanto fachero. Uno medio loquito, el otro no tanto. Es muy diabólico. Son pies salidos del SNAOLA, del Conservatorio de Música. Catriel. Catriel, sí. ¿Es la ola? Es profesor. Sí. No. La marca de... Musicazos. No, son, es la escuela donde estudian. No. Es el secundario que tiene especialización en Conservatorio de Música. ¿De música? No, sí. Sí, Guido. No, no, déjate de esto. No, mira, no, yo tiene, te voy a mandar, Guido. No te voy a mandar. No, otros proyectos de Catriel en donde despliega su recurso guitarrístico y vas a entender todo. Recurso guitarrístico. Sí, mucho recurso. Bueno, yo hablo con el, ¿cómo se dice? Mejor que Luis Salinas, bueno, seguro. 8:23 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, muy bien, cambios en un área clave del gobierno, sí, que es energía, que es la gran apuesta además para que, ¿no?, la energía traiga más dólares el año que viene, fundamentalmente, ¿no? Sí, se fue Eduardo Rodríguez Chirilo. Se dieron varias cosas. La primera es que el ya saliente secretario de Energía está enfermo, está cursando una enfermedad y es algo que está bastante avanzado, con lo cual era bastante preocupante. Ellos decían, bueno, imaginémonos en el verano, cuando ya anunciaron que va a haber corte de energía eléctrica. Bueno, hay que ver si Chirilo, desde la salud, puede afrontar esa situación. Lo otro también tiene que ver con la política. Venía con muchos roces con Toto Caputo. Tenían visiones diferentes de qué era lo que tenían que hacer. ¿Quién va? De todas maneras, hay que decir que es el primero que se va de una manera amorosa. Sí, sí. ¿No? Porque se despide, dice, por cuestiones profesionales y personales. Caputo le agradece. Le agradece Milei. Es la primera vez que despide a un funcionario con cierta amorosidad. Sí, agradeciéndole los servicios prestados. Es cierto eso. ¿Quién va? Es brutal Milei en otros casos. Sí, totalmente. Sí. ¿Quién va a asumir? María Tetamanti. María Tetamanti es una mujer que tiene 25 años de experiencia en la industria energética, principalmente en el sector privado, en empresas de gas, ¿sí?, en la producción y distribución de gas. Es una mujer que es muy cercana a Patricia Bullrich, formó parte de los equipos de Patricia Bullrich en la última elección. O sea, si Patricia Bullrich accedía a la presidencia, ella iba a estar en un área de energía. Sí. También... Buen día, ¿cómo estás, María? ¿Cómo te va? Hola, Patricia, ¿cómo va? También es muy cercana a José Luis Esper. Mira. Ella es asesora, bueno, era asesora de José Luis Esper en el momento que el diputado pasó a ser el presidente de la Comisión de Presupuestos. Sí, señora. Ahí va, José Luis. José Luis. Con lo cual, bastante cercana también a Milei y a Macri. O sea, cambios en energía y también hubo cambios en Cancillería. Diana Mondino la están cercando, ¿no? Cada vez más con funcionarios que estén muy en la línea más dura que pretende tener en foros internacionales el gobierno de Javier Milei. Sí, se va el vicecanciller, Leopoldo Sahores, y entra el que viene a ser hasta ahora el cónsul general de Montevideo, que es Eduardo Bustamante. Acá lo que ven es la mano de Karina. De Karina. Y internamente de Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización, donde lo que se ve es que la batalla cultural, usar la Cancillería dentro de los estándares también de la batalla cultural en fondos internacionales. Una avanzada ultraconservadora de parte de la política exterior argentina, donde va a discutir
en todos los ámbitos posibles lo que se conoce como la agenda woke o la agenda 2030. La agenda progre. Con Karina Milei, además ahora está en París. Intentamos saber, nos cuentan que la embajada no da nada de información, nada, 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 que es súper hermético, no se sabe muy bien por qué está en París. Yo me preguntaba si no es un paso previo a China. Se suponía que Karina Milei iba a allanar el camino a la reconciliación tan pragmática que ha tenido Milei con China. El otro día contaba a Carlos Pañi en su columna que dice que cuando va Stanley, el embajador norteamericano, a visitar a Milei, le reprocha el hecho de que estén los chinos con la base militar en Neuquén, etcétera. Y Milei le dice, mira, yo desde que asumí, el Fondo Monetario solo me pone trabas en el camino y resulta que los chinos lo que le pido me lo dan. Claro, obviamente. Karina Milei está en París con el embajador Zelensky, pero también con el cofundador de Globan, ¿sí? Néstor Nocetti. Que formó parte de la comitiva y está... No sabemos bien qué hace la Secretaría General, qué tipo de agenda oficial tiene la Secretaría General de la Presidencia. Tampoco informan, la embajada no informa para nada y los corresponsales y los periodistas argentinos que están intentando averiguar cuál es la agenda se encuentran con una respuesta tremendamente hermética. Muy inusual, porque normalmente los funcionarios cuando viajan dan a conocer la agenda que desarrollan en el exterior. Bien, 8:28 de la mañana. ¿Te enteraste de que Plan Óvalo tiene cuotas fijas para todos sus planes? Aprovechá y suscríbete hoy a los planes con hasta 12 cuotas fijas y con financiación exclusiva del 80% en 120 cuotas o del 70% en 84 cuotas. No dejes pasar esta oportunidad. Planovalo.com.ar o conseguilo visitando al concesionario Ford. Plan Óvalo presentó la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bien, y ayer Patricia Burrich estuvo en el programa Verdad Consecuencia de TN con Luciana Geuna y ahí le preguntaron por Victoria Villarroel, porque había estallado. Ahora vamos a escuchar mejor también la visión que desarrolló Victoria Villarroel sobre lo que fue el gobierno de Isabel Perón. Pero la reivindicación del gobierno de Isabel Perón y todos estos guiños que hace Villarroel a la derecha peronista, ¿no? Recordemos que Guillermo Moreno, ¿no? Hay una especie de cierto como coqueteo político, sí, ¿no? Entre la derecha peronista y de Villarroel planteando también esa línea más nacionalista que tiene que ver con la, ¿no?, la reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas. Entra dentro de la tradición más nacionalista de la derecha que tiene y ha tenido siempre una pata también dentro del peronismo, ¿no? ¿Qué decía ayer Patricia Burrich indignada con Victoria Villarroel? Es una decisión, me parece que individual, ¿no? No es una decisión del gobierno, por lo menos a mí no me representa esa reivindicación. Muchos gestos al peronismo, digamos, quizás es una manera de pensar. El vicepresidente debe seguir la línea del presidente y suplantar al presidente cuando no está, uh-huh, además de dirigir el Senado, con lo cual debería seguir la línea presidencial. Para eso acepta ese cargo. Evidentemente está intentando un camino propio, separado del equipo de gobierno, ¿no? Bueno, debería ser otra cosa, dice Patricia Burrich, está intentando otra cosa. Yo les contaba hace un ratito, Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, que digamos es muy importante dentro de la corriente que generan en redes sociales, dijo que es una ingrata, que es una traidora. ¿Todo esto por qué? Porque se cortó sola esta vez con reivindicar la figura de Isabel Perón. La figura de Isabel Perón también dentro del peronismo es una historia bastante incómoda. Claro que Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo se llama la agrupación del hijo de Cristina Kirchner? La Cámpora, que fue el momento Héctor Cámpora más a la izquierda del peronismo y del auge además de la tendencia revolucionaria, etcétera. Ahora, el que viene a reivindicar Victoria Villarroel a Isabel Perón, que es la, digamos, casi la contracara de eso, básicamente. La contracara de eso. Cuando Perón vuelve, después de casi 20 años de proscripción, bueno, estaba gobernando Cámpora porque él no se había podido presentar a elecciones, pues no cumplía con los requisitos que había fijado la ANUSE. Es muy cortito el gobierno de Cámpora porque era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y había una tensión muy grande entre la izquierda peronista, que estaba representada en Montoneros, la tendencia,
y la ortodoxia peronista que estaba, era por un lado los sindicatos y por otro lado había crecido mucho la influencia de López Rega con Isabel durante el exilio, porque Isabel era la que cuidaba y custodiaba en Puerta de Hierro en Madrid a Perón cuando Perón no podía volver a la Argentina. Cuando Perón decide volver, elige a Isabel Perón como su vicepresidenta, lo cual fue un golpe, un baño de agua fría para la tendencia y la izquierda. Cuando muere Perón, rápidamente los montoneros rompen con el gobierno de Isabel, ya Perón los había echado de la plaza, vuelven a la clandestinidad y empieza un periodo de mucha violencia como fue el 75. La previa del golpe del 76, cuando los militares le dan el golpe a Isabel y la sacan del poder, fue un momento de mucho, fue el momento de mayor violencia en términos de atentados, todo tipo de operativos de las guerrillas, tanto de montoneros como del ARP. ¿Qué hace Victoria Villarruel? Dice que fue la primera mujer electa en el mundo como presidenta y hace un panegírico del gobierno de Isabel Perón, que tuvo, estaba asediada por los militares, tenía la guerrilla en su mayor actividad, pero a la vez estaba operando la AAA. La AAA fue las fuerzas parapoliciales que, de hecho, en ese momento La Opinión, perdónenme, me puse un poco histórica para un viernes, pero el diario de La Opinión de Timerman, de Jacobo Timerman, es el que saca un investigación que finalmente precipita la renuncia final de López Rega, que mostraba cómo los autos salían de las de la Quinta de Olivos y cómo coincidían las salidas de los custodios y de la policía con los atentados que cometía la AAA, sembrando el terror y matando opositores. Con lo cual era el propio Estado, de la mano de López Rega, con el amparo de López Rega, matando y generando el pánico y matando sobre todo a todo tipo de disidente, opositor al gobierno a través de la AAA. Y después es Isabel la que, frente a la guerrilla, termina habilitando el famoso decreto que ordena a las Fuerzas Armadas aniquilar a la guerrilla. Bueno, Victoria Villarruel, que suele hablar de memoria completa, olvida todo el periodo de la AAA, olvida a López Rega, saca del medio lo que fue la primera incursión de los militares en el combate a las fuerzas a la guerrilla, que fue el inicio, digamos, después lo que pasa con el terrorismo de Estado en la dictadura, y decide que Isabel Perón fue nada más que una pobre víctima a la que ella reivindica. Escuchemos a ver a Victoria Villarruel. Isabel llegó al poder en 1974 en un contexto de extrema tensión, cuando la Argentina atravesaba una crisis económica, social y política sin precedentes, marcadas por la creciente violencia de grupos guerrilleros como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. En su mandato se vio en la difícil posición de enfrentar el auge del terrorismo y la subversión que amenazaban con desestabilizar el país. Los montoneros y el ERP, en su lucha por una revolución armada, llevaron a cabo secuestros, ataques y asesinatos, desafiando a las instituciones y al propio gobierno. El gobierno de Isabel buscó implementar medidas para restaurar el orden y hacer frente a estos desafíos. La tensión en las calles intensificaba día a día y el país se convirtió en un escenario de confrontación entre el Estado y los grupos subversivos, que se multiplicaban y radicalizaban. Isabel Perón se convirtió en la primera presidenta en tomar decisiones para combatir el terrorismo y la subversión desde la más alta investidura. En marzo de 1976, el gobierno de facto puso fin a su mandato, convirtiéndola en la primer presa política. El gobierno de facto puso la memoria oficial durante décadas, mientras los mismos que hoy se dicen herederos de una tradición política intentaron ocultar su legado. Bueno, no dice dictadura, dice que el gobierno de facto puso, los militares no hacen, y había una subversión que intentaba, con lo cual además justifica todo lo que viene después con la dictadura, este texto. Era un momento también de puja distributiva, fue el momento de mayor industrialización del país. A partir de ahí empieza, digamos, ya el declive. Cambia el modelo económico, se vuelve fuerte un modelo financiero, crece la deuda externa, crece el desempleo. Bueno, así que reivindicando el gobierno de Isabel Perón, muy curioso, ¿no? Victoria Villarruel, pero tiene, y de paso una reivindicación de lo que fue también, ¿no? La última dictadura militar, Victoria Villarruel, la vicepresidenta. Insisto con esto, porque en nombre de la memoria incompleta repone que efectivamente, digamos, uno de los grandes factores de estabilización
organización de gobierno de Isabel, que era un gobierno democrático, porque lo hereda democráticamente, eran montoneros y Heller, pero olvida y omite por completo lo que fue la AAA, pero sí dice que fue una figura incómoda, porque claro, era una figura, es cierto que ha sido una figura muy incómoda para el peronismo. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner no le pone el gusto en la Casa Rosada, siendo que fue efectivamente la primera presidenta mujer de la Argentina, ¿no? Muy bien, 8:36 de la mañana. Y mientras tanto, lamentablemente la salud de Jorge Lanata sigue estando en una situación muy delicada. Lo han operado sucesivas veces, pero bueno, entra y sale, ya lleva más de 3 meses en un deterioro físico. Y afuera, la pelea entre sus dos exmujeres, madre de sus hijas, y su actual mujer, Elba Marcovecchio, no para de escalar, ¿eh? Sí, en el día de ayer se supo que Sarah Stuart Brown, Kiwita, la madre de una de sus hijas, de Lola, revocó el poder que tenía Elba. O sea, Elba tenía un poder otorgado por Jorge Lanata. El tema es que Kiwita, Sarah Stuart, tenía un poder que es un poco más que el que tenía Elvita y le permitía incluso revocar otros poderes. Es lo que se llama revocación de facultades. Entonces, hay que ver si el de Marcovecchio revocaba poderes anteriores. Pero bueno, sí, hay que conocer bien los textos. Pero en todo caso, claro, ella, ella pone en Twitter una carta que dice: buen día, tuitería, quería contarles algo. Y adjunta un texto en el que habla, bueno, dice: con Lanata tenemos un amor recíproco, el más amplio que pueda existir. Dice: bueno, tenemos un poder que... El poder es recíproco. El más amplio que pueda existir. Sí, perdón. Bueno, nos lo otorgamos mutuamente y dice: decidí usarlo ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revoqué, que es el de Elba, se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho, contra personas que jamás hubiera perjudicado, por lo que lo dejé sin efecto legal. Ahí luego continúa y habla de que se habían ido contra personas que Lanata nunca se hubiera metido porque lo acompañan hace 20 años. Esas personas son su chofer y una de sus cocineras que... según lo que trascendió, habían tenido sus contratos suspendidos, es decir, habían... Sí, sí, Elba lo suspendió por un mes. Lo que pasa es que es más que el chofer, es la persona, es la secretaria, su asistente. Jorge siempre ha tenido asistentes que duermen con él, viajan con él, o sea, que están todo el día con él. Yo conocía al anterior, pero digo, hace muchísimos años que tiene este asistente, que es hijo de su secretaria y una cocinera, una empleada de toda la vida. Es cierto, o sea, Jorge es un tipo súper... Todos los que hemos laburado con él sabemos que es un tipo básicamente muy generoso con toda la gente que lo rodea, y suspender sin goce de sueldo a personas que viven de su laburo y que han sido leales a lo largo de más de 20 años a la vida de Jorge. ¿Por qué? Porque ellos testificaron a favor de las hijas en la causa. Entonces, acá interviene Sara, fundamentalmente en defensa de estos empleados, que la verdad es que... Bueno, Sara es además la que le donó un riñón a Jorge, ¿no? Lanata, ya estando separada, en realidad en una donación cruzada que hizo que permitiera que Jorge consiguiera el riñón que él necesitaba. Pero bueno, Sara sale no solo como mamá de Lola, su hija más chica, de Jorge, la otra es hija de Andrea Rodríguez, que es periodista y labura con Lanata en la radio, sino que en defensa de dejar sin sueldo a 3 personas que francamente son laburantes y hace 20 años que están muy cerca de Jorge. Es una barbaridad lo que hizo Elba, creo yo. Sí. Ustedes saben que yo no opino mucho de esto, pero la verdad, bueno, sí conozco y quiero mucho a Andrea Rodríguez, la mamá de una de las hijas de Jorge, y también conozco y quiero a Sara, pero bueno. Elba responde a esto con una carta documento en el que lo que ella dice es que esto se está haciendo para difamarla y que ella suspendió estos contratos porque con la reducción de ingresos lo que priorizó es seguir pagando la cuota alimentaria, como en relación... Como diciendo, le pago la cuota alimentaria a las ex mujeres o a las hijas y entonces priorizo esa plata por encima de pagarle a los empleados de toda la vida, Jorge. Bueno... es triste, muy triste, fundamentalmente, que esto suceda mientras Jorge está internado peleando por su vida. 8:40 de la mañana. Gracias a Leblé por el rico desayuno de nuestras mañanas. Media luna, croissant, pleno chocolate y muchas cosas ricas más. Encontrá tu Leblé más cercano o ingresá a leblé.com.ar. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up.
El colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Bueno, a ver, ¿cómo está el tránsito? Tenemos un viernes con mucha zozobra. Exactamente, María. Ahora en la Panamericana hay cierta tranquilidad. Es solo leve demora en Doctor Cuarto, mano a la Capital Federal. Fuerte retraso, sí, en camino al Buen Aire para enlazar con el acceso norte. Mientras tanto, en el barrio porteño de Belgrano chocaron un colectivo interno 130 contra un auto. 6 pasajeros heridos, algunos con politraumatismos graves, trasladados a los hospitales Pinovano y Fernández, allí en Echeverría y Miñones. El tránsito se encuentra interrumpido. Recordemos que el choque más fuerte se dio esta madrugada allí en Córdoba y Jorge Newbery, cuando un automovilista alcoholizado perdió el dominio del vehículo y colisionó contra una fiambrería. Se incrustó en el comercio allí, justo en la Ochava de Córdoba y Jorge Newbery. En Paseo Colonia, Estados Unidos, ahora colisionaron un colectivo y un auto, y los trenes de subte funcionan sin problemas, María. Tremendo, una mañana tremenda, ¿no? Y lo de acá en Córdoba y Jorge Newbery, tremendo. Seguramente va a estar afectado el tránsito entre los curiosos. Además, es una fiambrería que siempre que doblás ahí, porque además doblás por Álvarez Thomas, está lleno de gente. Suele ser una zona ya de por sí que se junta mucho tránsito. Hay un lavadero de autos ahí nomás, entre otras cosas. Y bueno, terminó lamentablemente, pobre. Escuchábamos hace un ratito el testimonio de la dueña, la fiambrería, angustiadísima. Porque bueno, destrozó el local, un coche de alta gama que iba a una velocidad. Las cámaras muestran que no choca contra nada. No es que va solo, o sea, pierde el control solo del auto y termina dentro de la fiambrería. Una cosa, sí, se angosta la calle. Tenía un montón de multas. Mira. Bueno, gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. La Cardeus Colchones y Sommiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Este mes de la madre en La Cardeus, sorprendela con un regalo soñado. Disfruta hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. ¡Mamma mía! Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Te propongo. Arrancamos.
Disfrutar de una mañana. ¿Esto es Sandro? Sí. No, por favor. ¿Esto es Sandro? ¿Pero qué te pasa? Lo reconocí. ¿Pero qué te duda? Además, te propongo de María. Además, te propongo de Sandro. Te propongo que debe estar en las 10 canciones más conocidas de Sandro. Te propongo. Rosa Rosa y siguiente. Te propongo esta. Mira cómo cantaba Sandro. Cine continuado. Un cine continuado. No existe más. No existe más. Pero mira, era, se iba a chapar al continuado. Claro, todas las películas juntas se veía todo el día. Y adentro. El cine continuado era para ir a chapar. Claro. No. Ah. ¿Te gustaba Sandro? Él como tenía, ojo. Tenía un sex appeal. Bueno, estamos en un programa retro hoy entre Isabel Perón y en un mundo retro estamos. En un mundo retro. Total, empezamos con la Menem, la agrupación La Carpa Menem, que lanzan la semana que viene, ¿no? Okay. La otra semana. La otra semana. Bueno, vamos a ver historias. La convocatoria ideada acá por Guido con el apoyo de su socio Leo Pilos. Total. Es Mamá fue mi Celestina. Eliana Godoy, ¿cómo andás? Qué grande, Eliana. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien. Bien. Me tranquiliza que son todas mujeres. Ah, no, hay un varón. Esta cosa de la intervención de la suegra en el enlace. Bueno, que nos cuente. Empieza a derrumbarse tu teoría. Vamos, hola, Eli. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, Victoria, ¿les cuento? Dale. Obvio. Bueno, mi mamá y mi marido trabajaban en la misma empresa. Mi mamá se divorcia en un momento con mi papá después de muchos años. Muy triste, venían todos los compañeros de trabajo a mi casa a consolarla. Y mi marido, obviamente, tiene mi edad. Y yo me acuerdo que era viernes, sábado, domingo, estaba ahí. Yo decía, ¿qué hace este pibe? Teníamos 19. ¿Qué hace este pibe ahí? Yo salía de joda todos los días. ¿Y se quedaba él consolando a tu vieja? Claro, se quedaba con los compañeros consolando. No. A ver, se quedaba porque me acuerdo que había otra chica que le gustaba igual, ¿eh? ¡Ah! Ojo, ¿eh? Otra compañera del trabajo. Con otra compañera del trabajo. Ah, claro, era vamos a ver la pobre que está triste y aprovechaba. Claro. Olvídate, claro. Y bueno, así mi mamá son. Me acuerdo que era, no, mirá este chico, no sé qué. Y yo, no, ni loca. Ni loca. Y nada, insistió tanto que uno lo empieza a mirar con otros ojos. Claro, okay. Claro que sí. ¿Y esto fue hace...? Y hace 18 años. ¡Epa! Para, ¿y el disorce es para vos o para tu mamá? No sé si tu mamá volvió a formar pareja. No, mi mamá está soltera, es para mí, chicos. Epa. Tengo dos hijos, un perro. ¿Cómo se llama el compañero de mamá? Bien. Juan Pablo. Juan Pablito, bueno. Hijo, nomás que... No, pero perdón. Mira, por dos cosas. Por una y se ganó la otra. Exacto, porque claro. Él tenía un gran corazón para ir a consolar a su compañera de trabajo. Más o menos tenía. No, tenía un plan B. Bueno, tenía un nivel de interés bastante alto. A la mamá le sirvió también el consuelo de Juan Pablo. Un beso, estoy Juan Pablo. Estoy más joven que nunca y que estoy muy bien. Yo iría... Bueno, a ver, ¿qué dice Julián? ¿Cómo estás, Julián? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Julián. ¿Todo bien? Tránsito. Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. Acá es más polémico porque viste la mujer, la suegra interviniendo con un hijo, pero contanos. Sí, no hay tanto de tipo acá. Básicamente, en realidad, es por la locación. Mi madre, en general, alguna de las fiestas, hace algo en tu casa, una fiesta, por lo general, una reunión que después termina en bailongo. Epa, y bailongo. En esa situación... se juntan las familias nuestras con generalmente familias de amigos, la familia de mi mejor amigo y la familia de la mejor amiga de mi hermano. Uh-huh. Durante varias fiestas, esto fue, no sé, por ejemplo, 4 fiestas anteriores a donde yo me conozco con mi pareja, se dan estas situaciones de reuniones entre estas familias, pero yo nunca me cruzo con todas las hermanas de la mejor amiga del hermano. A veces iba ella, a veces cuando ella iba, yo no iba porque tenía con otra gestión. Como en las películas. Tenía otra gestión, sí. Ok. ¿Cómo? No, dale. ¿Y entonces? Entonces, bueno, y en el 2017, en Navidad, justo los dos, se vio que ese año terminamos nuestras parejas y al fin de año nos conocimos ahí en esta fiesta. Los dos por fin vamos coincidimos. Claro, por fin. Amiga de tu hermana. Ya, o sea, sería la hermana de la mejor amiga de mi hermana. La hermana de la mejor amiga de la hermana. Y esto, la anfitriona de todo esto es tu mamá, claro, en la casa de tu mamá. Claro, y la anfitriona es la que genera esta okay. ¿Y aprobó ese vínculo?
¿Qué quilombo ahí con la hermana? De... tampoco tuvo ningún tipo de inconveniente. Independientemente de la aprobación o no, nunca fue una cuestión esa. Pero sí, siempre hubo muy buena onda y pasamos fiestas juntos. Ah, bueno. Julián es de Ciudad Evita, entonces conocieron una fiesta familiar a su actual mujer, ¿no? Están juntos hace rato, tiene una hija también. ¿A usted qué le gusta la familia? Son dos matrimonios con hijos. ¡Qué lindo! A ver qué dice Maribel. ¿Cómo va, Maribel? Hola, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿bien? Maribel. Todo bien. Bueno, ¿cómo intervino tu mamá? Bueno, mi mamá era cliente de él, porque él tenía un club de nutrición. ¿Club de nutrición? Era cliente sí, de él. Ella era cliente de él y nada, se hicieron muy amigos y toda la historia. Y ella le hablaba de mí, que mi hija esto, que mi hija el otro, que mi tesorito, que me... Bueno. Mi tesorito. ¿Esto en Venezuela o acá? Ella me vendió. Mi tesorito, ¿esto sí. en Venezuela o acá? No, en Venezuela. Esto fue hace 11 años atrás. Ok. Muy bien. Y bueno, nada, él, y el mejor amigo de ella, le contaba todas las historias. Obviamente yo un par de veces llegué a buscarla ahí al local, lo conocí, toda la historia, y bueno, me llamó la atención. Nos empezamos a ver a escondidas. ¡Epa! ¡Maribel! ¡Pícara! ¡Qué pipireta! Sí. Nos empezamos a ver escondidas y bueno, ya en un momento que la relación se pone seria, claro. Él se planta en mi casa y bueno, busca hablar con ella, y ella negada. ¿Con tu mamá? Después, ella no quería. Ella no, él fue a hablar con tu no mamá. Quería. Al principio no quería. Estaba como que no, pero si yo le conozco que él es fiestero, que es el otro. Claro, porque él era un loco atrevido. Claro, ya le conocía la vida claro, a él. Claro. Este no te conviene. Encima, él 10 años más que yo. No, claro. Tesorito, mi tesorito. No, claro, tal cual. Pero acá hay una más familia, ¿o no, Maribel? ¿Cómo? Hay una familia, formaron una familia. Claro, lo vino perdonando recién cuando tuvimos nuestra primera nena de 5 años. Ok, ¿y el Dizors es para vos o para tu mamá? ¿Perdón? ¿Quién iría al Dizors, vos o tu mamá? No, nosotros. Los caribeños. Los caribeños, te digo que... Actualmente estamos esperando ya el segundo. Y sí. Está embarazada. Dizors. Y ahí va el Dizors también. Ah, me sí, ¿por qué no? ¡Qué lindo! Te digo que se incendia la habitación caribeña. Julián, para no le pregunté a Julián, ¿el Dizors es para vos o para tu mamá, la anfitriona de las fiestas? No, para él. Para él. Todos lo quieren para ellos. Bueno, entonces, vamos. Me gustó. ¿No? Me gustó sí. La historia, me gustó. Eliana es la, a la mamá la venía a consolar el compañero de trabajo, ese es buenísimo. Después, Julián, fiesta familiar hasta que encontró a su amor en la casa de la madre. Y Maribel, el cliente de la madre y el tesorito, que es un fietero. Pero el tipo se toca cabeza. Pero por favor, ¿no? Claro. El amor te saca de todo, de todo lo feo. ¿Qué van a votar? Yo voy a votar. Voy a ir con Maribel, porque está embarazada de 3 meses. Maribel. Y un pibe, sí. Muy bien, la caribeña, dale. La venezolana. Dale. Bueno. ¿Feliz Navidad? Vamos a ir con Maribel. Vamos a ir con Maribel, porque la mamá ahí tuvo que trabajar para aceptar la relación. Maribel, porque está esperando un bebé, lo está dando todo. Bueno, está arrasando. Yo voy a votar por Eliana. Muy bien. A mí me gusta la historia de Eli. Yo voy por Eliana también. Sí. 3-2, pobre Julián, está solo. Vamos. Batacazo total para Eliana, porque mi voto es para ella y para Juan Pablo, verdaderamente. No, el verdadero héroe de esta historia. Es la pareja. Ah, es la pareja, no, pensé que era el otro oyente. Pobre Julián, me parece que quedó fuera de competencia, pero estamos empatadas Maribel y Eliana. Va a decidir. Era hora que Leo definiera el número uno. Vamos, Leo, todavía. Ahora, el famoso vota bien. ¡Epa! Mirá cómo te metió presión. Voy a dar mi voto a Maribel. ¡Maribel! ¡Vamos, Maribel! Bueno, Eliana, te mando un beso. Espectacular, Eliana. Un beso grande. Julián, un beso grande. Grande, Juli. Abrazo, Julián, un beso. Bueno, Maribel, te vas embarazada de 3 meses al Dizors. Ay, maravilloso, gracias. Hay que conseguir nomás a alguien que cuide el otro pibe, que tiene 5 años. Sí, por niñera no se preocupe. ¿Eh? Por niñera no se preocupe. Ok, ¿a qué se dedica el hombre? Trabaja de Uber, Rosemir. De Uber. Bien, ¿y sabe que llamaste?
Sí, vemos el programa juntos. Ah. Él estaba laborando mientras yo. ¿Escucha Guido Corazón? Dice, llámala. ¿Escucha Guido Corazón? No. ¿Escucha la lista de Guido Escuchamos Corazón? Todo. Ay, Maribel, cómo te quiero, Maribel. ¿Cómo te quiero? Franco De Vita. Es increíble que sepas todo. Ahora. Hice la lista de Guido. La mitad de las canciones son canciones de gente embebida. El primer momento en que te vi. La sabe, mira la cosa. Muy bien. No sé si le gusta Franco De Vita, Maribel. Sí, por supuesto, hermosísimo. ¿Vive? Sí. Por favor. Sí. No, pero googleá. Chao, Maribel, te mando un beso. Chao, Maribel. Chao, chao. Que pasen un lindo día. Gracias. Feliz Navidad. Lindo fin de semana. También. Ok. Feliz Navidad. Bueno, por suerte se está terminando el programa, pues estamos derrapando rápidamente, sí. ¿No? Quedan 3 minutos para las 9 de la mañana. No, hay una nueva fecha del fútbol argentino. Hoy vuelve el fútbol argentino. Quedan con 5 partidos. ¿No? Quedan 10 fechas. Hoy el partido saliente River Vélez a las 9 de la noche. Veremos qué pone Gallardo. ¿Por qué que pone Gallardo? Porque el martes juega la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. ¿En serio? Exacto. ¿Pondrá muchos titulares? ¿Pondrá pocos titulares? Va el líder del campeonato a la cancha de River. La última vez que Vélez fue a la cancha de River, 5-0 perdió. Desde ahí se convirtió en el mejor equipo del fútbol argentino. Mañana, 7:15 de la tarde, debuta Gago en Boca, en Victoria frente a Tigre. Los partidos importantes de hoy y mañana. Y el domingo, 7:30 de la tarde, debuta Miguel Ángel Russo en San Lorenzo de Almagro. O sea, debuta Gago y debuta Russo. Y debuta Miguel Russo el domingo, 7:30 frente a Barraca Central. Y obviamente estará esta cuestión tan particular de recibir al gallego Insúa en la cancha de San Lorenzo de Almagro. Bueno, nos promete Jopo un fin de semana a puro calor, ¿eh? Sobre todo para el Día de la Madre. A ver, Jopo. Presenta el clima en Europa. Jopo. Así es, María, desde el punto de vista primaveral, un fin de semana con alta temperatura para hoy viernes, máxima de 26, cielo algo nublado, la noche a salvo, mañana sábado, cielo despejado, mínima 17 grados, máxima 29, domingo, cielo algo nublado, mínima 18, máxima 19, no hay previsión de lluvias, María. Gracias, Jopo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Calor hasta el lunes, entonces, nos promete Jopo, ¿eh? Hasta el lunes, inclusive con 30. Bien, gracias. Buen fin de... Buen fin de... Presentó el clima en Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros necesitas darte un gusto. La nueva clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Bueno, viene el fin de semana, el Día de la Madre. Espero que tengan ustedes todos los regalos. Y vos también, que tengas un lindo día. Que llegue alguno. Yo ya les dije a mis hijas que si no las echo de casa. Sí. Todavía no me llegó el del cumpleaños, que fue en abril. No, eso es extorsionar. Está llegando, María, está llegando. Me dijo, y yo sabes que la primera soy tan ingenua que le creí, dije, no haber llegado el correo. Debe ser internacional. No llegó nunca. Hija el del cumpleaños. Entonces les dije, las tengo amenazadas de que el Día de la Madre algo. ¿Vos sos de la que da una pista de qué pueden regalarte? Está loca, con que me traigan un ramo de flores estoy hecha. O sea, el punto, la vara es la nada. O sea, ahora mismo estoy en que tengo que meter mucha presión para que haya un regalo, ¿entendés? No, el tema es que hagan el esfuerzo. O sea, que demuestren que pensaron en el tema, que se acordaron de la fecha y que hagan un esfuerzo mínimo. También el problema es cuando los hijos por ahí están estudiando todavía, entonces todavía no tienen un trabajo y lo compran con la plata de uno, el regalo. Entonces ahí es un problema también. Y tampoco te molesta, o sea, financio 12 cuotas lo que sea. O sea, estoy dispuesta a todo. Tienen la extensión de mi tarjeta. Para mí el secreto es tener una relación muy distante con tus padres, cosa que el regalo sea la visita. ¿Entendés? Como el regalo sea que te presten atención. Estamos con la vara bajísima. Tengo una amiga que se preocupa por mí, entonces la llama y le dice, tu mamá va a cumplir años, miren cosas, ¿qué estás pensando? ¿Entendés? Claro. Pero no siempre tiene éxito, pobre Flor, en sus misiones. Yo por suerte esa feste, domingo. ¿Qué? Claro.
suerte. Humor negro. Pero te juntás con tu papá, ¿no? No, bueno, capaz sí hacemos una comedita, pero ya, por suerte, el tema está bastante curado, así que capaz nos juntamos, pero porque nos juntamos los domingos. Ah, no, okay. Porque eso. Pero sí, vos con tu hija. Nosotros nos juntamos los sábados, pero sí, no le pregunté si quería mudarlo al domingo, pero quedó el sábado. ¿Qué menú hay mañana? Hamburguesas caseras. Qué rico. 70-30, carne picada, vacuna y de bondiola de cerdo. Qué rico. Tremendo. No tan vegetariana. Smash. Las que son, viste, las bolitas de 80 gramos aplastadas. ¿Abandonaste el vegetarianismo? No, eso es para ellos. Para los demás. Sí, ¿y vos qué comes? No sé todavía. ¿Te gusta cocinar para otros y no comer lo que cocinas? Sí, hago unas patatas bravas y... Patatas bravas. ¿Cómo te va? Papa brava. Un hervor cortito y después al... ¿Estás en modo garnacho? Déjenle pasar una. No le dejo pasar una. No, perdón. Ella no lo hace con los demás, no lo vamos a hacer con ella. ¿Qué es esa condescendencia? ¿Vos le regalás algo a tu mamá? Sí. ¿Pero le compraste? Sí. ¿Ya? ¡No le compraste! Que sí. Lo que pasa es que mamá tiene un tema. Mamá tiene un tema que es que ella cumple en octubre, muy cerca del Día de la Madre. ¿Qué tiene que ver? O sea, es igual que tus hijas. El problema es ella. Aparte le pones el problema a ella. Dice, mamá tiene el tema. Me interesa esto. ¿Hay un regalo por hermano? ¿O se juntan todos y le compran una cosa? Para María, ¿cuán cerca? Si tiene cuatro hijos, si recibe el regalo de uno, ya es un montón. Pero pónganse de acuerdo para que todos los años uno le regale algo, por lo menos. Puede ser. ¿Cuán cerca del Día de la Madre cumple tu mamá? 3 de octubre. ¿Cuándo es? 15 días. No, 20 días después. Che, no, perdón. Si los dos regalos se compran con el mismo sueldo, es cerca. Gracias. No, porque además viste que hay, creo yo, hay como una distinción respecto del regalo de cumpleaños, que es un poco más. Hay un poco más de fuerza en la erogación que el del Día de la Madre. Creo que se gasta más plata en Para mí el de cumpleaños me parece que se pone un poco más. Bueno, si yo tuviera que elegir, tengo que dar dos regalos, la plata fuerte la pongo así en el cumpleaños. María, ahora si te regalan algo que es una mierda, la verdad. Decís, ¿qué es esta cagada que hice yo para merecer esto? Vos sos A, de las que dice, ¡ay, me encanta! O B, decís, la sinfonía bueno, es clave. Gracias. Como que un poco se note que te parece. Depende. Una mierda. No, puede pasar que un regalo te ofenda. ¿Te ofenda? ¿Cómo, ¿qué te ¿cuál sería? ¿Cómo que sería un regalo que te ofende? Yo, mira, le regalé una vez Lila Benders, que me pasó. Productora, ex Pitbull de acá. Productora. Nadie sabe quién es. Lila, bueno. No nos acordamos. Le regalé. Sí. Yo creí que hacía yoga. Pero creí columnista mucho tiempo, columnista de teatro. Yo creí que hacía yoga. Bueno, ella venía, conoce bien a la productora. Venía con el pad de yoga, hacía yoga. Venía con un mat. Sí. Bueno, me pareció que era yoga. Sí. Y le compré unas medias para hacer yoga. ¿Cómo son las medias para hacer yoga? Me las devolvió inmediatamente. Me dijo, María, nunca hice yoga. No, pero ¿cómo que no? Y me las devolvió. Pero o sea, no le dio ni un pensamiento. No me dijo, tipo, fíjate si la boca. Son yoga, son medias de... ¿De compresión? Que no se deslizan. ¿Alguien más hace yoga acá? No, yo no. Pero qué mala. Son unas medias que... Bueno, y le había comprado unas medias que... Era horrible el regalo, María. No, pero que se pegan al piso. Pero ahora necesito saber por qué tenía un mal. Ella y traía un claro, no le preguntaste. No me acuerdo, porque es un tema. Hacía gimnasia en la plaza. Se enojó muchísimo. Bueno, me lo reprocha todo el tiempo. Pero es raro. Ella confunde bastante viniendo con un mat. Que se ponga, que se traiga una lona para hacer. No, le pareció que yo no le prestaba ninguna. Que eso era la demostración perfecta que yo no tenía ni la menor idea a quién le estaba haciendo. Vos registraste que venía con un mat. Yo, si alguien viene acá con un mat, ni me entero. Bueno, ella no ha estado que vos diste por sentado algo sin hablar con ella, sin preguntar. No, no, era un regalo a mí. Medias que María Marta García Caro éramos dos que le regalaron. Eso sí es ofensivo. Que sean un par de medias entre dos es ofensivo. No. Éramos dos y cada una se encargó de una parte del regalo. Eran dos regalos. ¿Y el otro? El otro creo que era un libro, funcionó perfecto. Bien. El problema era el mío. Igual la chica de podría. O sea, a mí me regalan, aunque no haga yoga, está re bueno para andar por tu casa, antideslizante, calentita. Me las devolvió. Para devolverse en el momento de medio, horrible. Medio sacada medias. La chica también. No, medias excelente es un tema. Clima laboral. Aparte, medias. Pero aparte, viste que las medias son como el ejemplo que se pone de regalo choto. Total. Es como cuando tenés que decir.
pareció que eran de yo. La tía que no veo en todo el año, que no sabe nada de mi vida, que no me conoce, me regala un par de medias. Pero es al contrario. Yo dije, como hace yoga, le compro. O sea, yo creí que esto mostraba mi interés. Mi compromiso. Puede ser un poco María, como cuando Andy te regaló 8 kilos de asado. Sí, claro. Andy me regaló 8 kilos de asado. Andy, para mi cumpleaños, ¿no estabas? No. Ah, fue muy gracioso. ¿Para el año pasado? Vino este año. Este año. Lo que pasa es que tardó meses en decirle que no. Es que no me animé a decírselo en el que momento. Que no comes carne. Claro. No me animé. Vino y me dijo, tipo, mirá lo que te traje. Había gastado un dineral en mega asado. ¿Por qué? Y todos saben que yo carne no como premium, carne. Y todos fingimos. Todos hicimos silencio. Fingimos toda la transición. Te lo dijo al aire. No, me trajo el asado acá. No, espectacular. Pero es un asado a todo culo hermoso. Todos los odones se sacaron una foto así en la parrilla. Todos. Así en la parrilla y se le mandaron. Bueno, tardé una semana en decirle, Andy, soy vegetariano. ¿Y qué te dijo? Igual pará. En el medio habíamos hecho una transición fingiendo que me encantaba. Sí. O sea, yo no le dije nada, no sabía cómo decírselo, ¿entendés? Dije, ¿cómo hago? ¿Te acuerdas que tu hermano le había agradecido? No, lo que zafé fue que después se encontró con mi hermano y mis hermanos le dijeron que qué rico había estado el asado. Entonces le mandé una foto haciendo el asado, lo comieron y dije, bueno, ahora ya está preparado para recibir la noticia de que yo no como carne. Claro. Y la recibí bastante mal, aparte. Bueno, yo dejé pasar una semana. Yo creo que sí. No, vos estuviste bien. Algunos se lo tenías que decir. Porque te lo hubiera dicho ahí. Acá sos la víctima. Acá sos la víctima de la carne. Pero te hizo zafar el asado para los familiares. Que eso está bueno. Sí, le mandé una foto. Claro. La familia lo abrazó. Para mí te lo hubiera dicho al toque. ¿Qué? Él, si era al revés, te hubiese dicho al toque. No, sí, gracias, Andy, María. Andy, pero Andy tenía una época. Está mal hablar de los que no están. Pero Andy tenía una época en la que era muy difícil regalarle cosas. Porque cuando no le gustaba lo que le regalabas, te lo hacía saber en el momento. Es durísimo. Era tipo, me acuerdo de. Te juro que no me animé, gente que le regaló toda la transición. Esos libros caros tipo Taschen, ¿viste? Sí. Como, sí. Son libros como grandes, tapa dura, como buenas ediciones, no sé qué, que te tenés que poner un gasto para comprarlos y tipo, olvidárselos en la radio. Es terrible. No, después el tipo mejoró. Hoy ya es otra persona, hoy tipo, hace toda la danza del careteo, claro, y dice gracias, y después se ocupa de cambiarlo y está todo bien. Bien, bien, pero, bien. Y vos, para, porque vos tenés, hay un doble tipo de regalo del Día de la Madre. Tenés el regalo del Día de la Madre, que es a tu madre. Sí. Y tenés el regalo del Día de la Madre, que es a tu mujer. Exacto. Porque tus hijos no se ocupan del regalo del Día de la Madre. Sí, es verdad. Doble erogación. Y vos, no sé por qué, pero tengo el prejuicio de que quizás acaso, y perdón si me sobrepaso en la apreciación que voy a hacer, quizás no sos el mejor en esa área. Y no, ya sabemos que no. Mira, soy. Me tomo el riesgo de arriesgar, quizás me equivoco. Soy un buen regalero. Ajá. Soy un buen regalero. Pero con el de mi mamá, muchas veces estoy muy, muy, comento rápido con mi mujer a ver qué le podemos regalar. Yo el de mi mamá lo tengo un poco más difuso. Pero me preocupa más el de tu mujer que el de tu mamá. No, no son ni capaces de elegir el regalo de la madre propia. No te pongas en femirula. Además le tengo que elegir el regalo a tu mamá, que no me rompa la bola. Es los varones, no. En este María, caso me pareció muy fácil para eso, que es. Claro. Mi mujer hizo siempre lo mismo, que fue: le regalamos un pañuelo. El pañuelo usa completamente tipo pashmina. ¿Por qué no le regalas una pashmina también? Nada más impersonal que un pañuelo. ¿Cómo? ¿Pero por qué impersonal? Y porque pasa la fácil. Hacer un regalo significativo, algo que demuestre que la conoces, que te parió esa mujer. Te parió. Pero a mí me parece. Pero un pañuelo muchas veces es mejor que la media. Este año que le vas a regalar. Este año que le vas a regalar, Guido. ¿Cuántos pañuelos le puedes regalar? Yo, perdón. ¿Cómo? Este año que le vas a regalar, Guido. ¿A quién? ¿Un pañuelo? ¿A tu madre? ¿A mamá? Sí. No lo puedo decir porque debe estar escuchando, Guido. Le tiene que preguntar. Guido, vos contaste que Majo iba a Uruguay a visitar a su madre, le spoileaste todo el regalo. Bueno, contá por favor que le vas a regalar a su madre. Es algo que ella lo va a utilizar todos los días y que le resuelve parte de su vida. Un termo. No. Vos le regalás un electrodoméstico y yo me lastimo. No, electrodoméstico. Me rompo la cabeza con esto acá. No, es un electrodoméstico. No. Mamá, no es un ropa, electrodoméstico. Para mí, teniendo en cuenta las costumbres que tiene tu mamá, una hielera. Bueno, sí, porque consume. Porque se junta empina el codo fuerte tu madre. Es algo que va a utilizar todos los días. Es un accesorio, podríamos decir, de alguna manera. Un pañuelo. No. Un pañuelo. No es de indumentaria, no es de ese estilo, nada.
Bueno, es muy importante. El lunes te preguntamos. Mamá. El lunes te preguntamos. Importante, ¿viste? Que lo, y la gente, reacción. La gente grande usa importante cuando quiere decir caro. La, exacto. Es como un regalo muy importante. El adobe. Total, total. Bueno, buen programa, chicos. Gracias. Buen fin de semana. Disfruten. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.